Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una nueva sesión del minicurso de Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. El día de hoy vamos a empezar con esperanzas y varianza de vectores aleatorios. Ya estuvimos hablando un poco de distribuciones conjuntas, de distribuciones marginales. Entonces, y vamos a empezar a hablar, y hablamos de correlaciones, ¿no? Y sobre todo de correlaciones de normales, que es lo que le llamamos la distribución normal bivariada estándar. Pero pues vamos a hablar en general de la esperanza de vectores aleatorios, y ahí vamos a tener que definir la varianza como una matriz grande, ¿no? Entonces, para un vector aleatorio de dimensión 2, pues es más o menos fácil extender las cosas. Y ahora vamos a meterle dimensión, digamos. Entonces, vámonos al pizarrón y trabajamos un rato. Entonces, vamos a definir lo que es la varianza de un vector aleatorio en general, ¿no? Entonces vamos a tomar x igual al vector aleatorio con componentes x1 hasta xn. Supongamos que cada componente tiene esperanza finita. Definimos la esperanza de X, o el vector de esperanza de X, como el vector compuesto con las esperanzas de las componentes directamente, ¿no? Ahora, si cada XY tiene segundo momento finito, entonces definimos la varianza como la matriz cuadrada bar de X y en el primer renglón vamos a tener la varianza, el vector de varianzas, ¿no? No, perdón, la varianza en la diagonal, ¿no? Entonces, varianza de X1, luego covarianza del X1, X2, covarianza X1 hasta Xn. Digo, X1 y Xn. Aquí vamos a empezar con la covarianza de X2, 1, la varianza del X2, luego seguimos con la covarianza del X2, X3 y así, ¿no? El último elemento acá abajo es la covarianza de Xn con X1. En la diagonal tenemos las varianzas. Y así, ¿no? Entonces, básicamente el elemento IJ de esta cosa es
la covarianza del X y XJ. También podemos pensar que la varianza del vector X la podemos escribir como la esperanza, ¿no?, el vector, ¿de quién? Del X menos la esperanza de X traspuesto multiplicado por X menos E X, ¿no? Entonces es como una especie de producto punto entre estos dos vectores. No es exactamente un cuadrado, sino un producto punto, como una norma cuadrada. Entonces, el elemento, lo que decíamos, el elemento ijésimo de la matriz de varianza es, pensando en esto, la esperanza del XY menos EXY por XJ menos EXJ, y esta pues va a ser ¿quién? Pues es la covarianza del XY XJ. Y en el caso que tengamos los mismos índices, pues tenemos la varianza del XY. Ok, entonces es una matriz de varianzas y covarianzas. Vamos dándole algunas propiedades. La matriz de varianzas de un vector aleatorio es simétrica, positiva definida, así que, o sea, lo que quisiéramos mostrar es que si tomamos la varianza de X y se lo aplicamos a algún vectorcito y luego hacemos producto punto con ese mismo vector, esto es mayor o igual que cero para cualquier vector en Rn, ¿no? Y esta cosa de aquí es el producto punto usual de Rn. Ok. Entonces, primera cosa, la simetría de la matriz se sigue de la simetría de la covarianza, ¿no? Es decir, como, o sea, lo que queremos es que ver qué pasa con esta, ¿no? Esta quedamos que es igual a la covarianza del XY y el XJ, pero la covarianza del XY y el XJ es lo mismo que la covarianza del XJXY, que es el elemento JYésimo de la matriz de varianza. J y S, ¿no? Entonces ya la matriz es, esto es para cualquier IJ distinto, ¿no? Y distinto de J, así que la traspuesta de esta es la misma, ¿no? Que es lo que queremos ver para la simetría. Ahora, vamos a ver qué es definida positiva. Entonces, vamos a tomar un vector en Rn y vamos a hacer el producto punto de la varianza
x aplicado a ese vector, punto el mismo. Entonces, ¿quién es el producto punto? Pues es la suma de los productos entrada-entrada, ¿no? Entonces, este es la suma desde que i y j valen 1 hasta n del elemento y jésimo de este producto, ¿no? Que bien lo podemos escribir como simplemente productos de la forma covarianza xi, xj, teta i, teta j, ¿no? Esto lo podemos reescribir como, ¿no? Esto es por propiedades de la covarianza, como la covarianza de teta i, xi, teta j, xj. Y por linealidad de la covarianza, esto es la covarianza de la suma para ij desde 1 hasta n de teta i, xi, y la suma desde ij igual a 1 hasta n, teta j, xj. Que esto solo va a tener sentido cuando todos los índices son iguales, y entonces lo que vamos a tener es la varianza. No, perdón, este es el mismo vector, ¿no? En los dos lados, entonces esta es la varianza de ese vector de las tetas is, x, is. Y esta varianza, pues es mayor o igual que cero, y entonces por lo tanto esta cosa es definida positiva. La así bar x la vamos a poner así, definida positiva. Ok. Ahora, cuando la matriz esta tiene elementos estrictamente positivos, podemos definir una matriz de correlaciones. La matriz de correlación que es la que tiene en el IJ el coeficiente de correlación de X y XJ. Ok. Bien, entonces vamos ahora a hablar sobre distribuciones multivariadas. Entonces vamos a suponer que tenemos experimentos aleatorios con k posibles
resultados. Y tienen asociadas a una probabilidad, a probabilidades P1 hasta PK, de tal forma que siempre va a ocurrir alguno de estos resultados, ¿no? La suma de todas estas probabilidades es 1. Agotan todos los posibles resultados. Ok. Ahora vamos a suponer que hacemos, que supongamos N ensayos independientes. Y cada uno de estos ensayos pues va a ser una variable aleatoria, ¿no? Asociados a una variable XY. ¿No? Entonces tenemos desde X1 hasta XN variables aleatorias. Y lo que vamos a determinar acá es el número de veces que ocurre el resultado y yésimo, ¿no? El yésimo resultado posible. Entonces, lo que vamos a tener es que la XK va a ser N menos X1 menos todas las demás, ¿no? XK menos 1. ¿No? De los N experimentos, todos los resultados registrados posibles. Entonces, en este caso vamos a decir que X es un vector aleatorio que tiene distribución multinomial N P1 hasta PK-1. La función de densidad conjunta hasta K-1, o sea, la K ya no me importa porque queda determinada por todas las anteriores. Esta va a ser el coeficiente multinomial n en x1 hasta xk por p1 a la x1, pk a la xk. Esto cuando tenemos x1 hasta xk igual a 0 hasta n y x1 más x2 más x3 más todos los demás son n posibles y 0 en cualquier otro caso. Este coeficiente multinomial se parece al coeficiente binomial, es n factorial sobre el producto de los factoriales hasta la k. La esperanza de esta cosa, el vector de esperanzas, pues lo podemos escribir como NPI, ¿no? Y la varianza, el elemento IJ-ésimo de la matriz de varianza, es NPI por 1 menos PI si la I es igual a J, o en menos NPI PJ si I es distinto de J, ¿no? Entonces en la diagonal tenemos puros elementos así y fuera de la diagonal van de este modo. Entonces,
Otro ejemplo de multivariadas puede ser la hipergeométrica. Aquí vamos a tener n objetos de k tipos, donde tenemos n y objetos de tipo i. Lo que estamos diciendo es que la suma de las n i's hasta acá tiene que ser n, y vamos a hacer la variable x y que sean los objetos selección de objetos de tipo i, ¿no? Entonces, un poco como la hipergeométrica con una sola variable aleatoria, ¿no? Entonces, vamos a darle una densidad que se vea como f de x1 hasta xk igual al producto de n y en x y con i igual a 1 hasta k, todo eso sobre n en n, ¿no? Los n objetos, los n objetos en las muestras de tamaño n. Entonces, si tenemos eso, vamos a decir que X tiene distribución hipergeométrica multivariada. Otra que podría interesarnos es la uniforme bivariada. En este caso, vamos a tener dos variables aleatorias continuas. Con distribución conjunta uniforme en el rectángulo A, B cruz C, D. Estas son continuas, ¿no? Entonces la conjunta tiene densidad, ¿sí? 1 sobre B menos A por D menos C, si X está en el rectangulito, ¿no? O cero en otro caso. La esperanza pues va a ser simplemente A más B sobre 2, C más D sobre 2, ¿no? ¿Qué pasa con la matriz de varianza? Esto es B menos A cuadrado sobre 12, 0, 0, y D menos C, perdón, aquí me faltan, cuadrado sobre 12. Y la normal bivariada
Vamos a tener la densidad conjunta va a ser 1 sobre 2 pi sigma 1 sigma 2, raíz de 1 menos la correlación cuadrado por la exponencial de menos 1 sobre 2 por 1 menos la correlación cuadrada por x menos mu 1 sobre sigma 1 cuadrado menos 2 por x menos mu 1 sigma 1 y menos mu 2 sigma 2 más el cuadrado de la y menos mu 2 sobre sigma 2 así que me falta una ro por acá. Ajá. En el caso que son que sí están correlacionadas, pues tenemos esta cosa, pero si no tenemos correlación entre ambas variables aleatorias, entre las componentes de nuestro vector, entonces la arro va a ser cero, ¿no? Y vamos a tener una cosa más sencilla aquí. Igual vamos a llamarle bivariada estándar cuando las sigmas is son iguales a 1 y las mus is son iguales a 0. Entonces es normal bivariada estándar. Y podemos extender esto a un montón, ¿no? Si tenemos nuestro vector aleatorio con n componentes, entonces la x con barra, entonces la multivariada, la densidad multivariada, la vamos a escribir como 1 sobre 2 pi a la n medios por la raíz del determinante de una sigma, que ahorita escribimos quién es esa sigma, por la exponencial de menos un medio del x barra menos mu barra sigma inversa x barra menos mu barra traspuesta, ¿no? La sigma es una matriz cuadrada, ¿no? La mu barra es el vector de las mus is y la sigma es una matriz cuadrada que si hacemos el producto que nos induce un producto punto no singular definido positivo para la x, ¿no? De esta forma. Ok, bueno, entonces lo vamos a dejar aquí por hoy y vamos la próxima semana a ver esperanza condicional y la siguiente semana vemos ya una introducción a procesos estocásticos, ¿no? Vamos a ver martingalas, vamos a ver filtraciones, procesos brownianos y espero que procesos de Poisson y cadenas de Markov, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos viendo en las siguientes sesiones. Por hoy dejémosle aquí. Y nos vemos en la siguiente sesión.